Enseguida te contamos quién es esa muchacha que te mostrábamos ahí, pero antes, las redes sociales están en llamas, Pollato. Yes. Y esta vez no es por algún pezón de alguna crush. No, yo te dejé hablar porque pensé que era por eso. No, Pollato, pues eso tú lo buscas ahí en Instagram y aparece mío. Así de fácil. Si no es por Maluma. Bueno, ¿quién le quiere ver el pezón a Maluma ahora? O sea, yo, me quitas la Kardashian por un pezón de Maluma. Más gente de lo que tú crees. Okay. Y además, no me refiero a eso, sino a que sus seguidores están súper molestos porque al parecer el colombiano ya no cantará la canción oficial del Mundial de Fútbol de Rusia. Así es, a menos de 100 días de la Copa del Mundo nos enteramos que al parecer Malú no será como Shakira ni Ricky, sino que tan solo cantará la canción oficial de Coca-Cola para el Mundial. Pero ¿por qué lo dices de esa manera? O sea, la Coca-Cola es una gran marca y además eso también es súper bueno. Yo no entiendo por qué la gente está tan molesta. A ver, Jesse, a ver, ¿tú te acuerdas de las canciones de Coca-Cola que cantaron David Bisbal para el Mundial de 2010 o Wisin para el de 2014? Bueno, nadie se acuerda de eso. Así que mejor vayamos a la muchacha del inicio que me interrumpiste para hablarme de que si la guacola y el pezón. La verdad, nadie se había tomado el trabajo de realizar la investigación periodística que hice esta semana. Hold on a second, Pollato, ¿a qué te refieres? O sea, ¿de qué estás hablando? Ahora me estás confundiendo con mí. Sí, mira, te voy a explicar. Tú sabes los videos esos que publica J Balvin por las mañanas saludando con ese súper buen humor y en los que dice... Buenos días. Pues por claro, yo lo veo todas las mañanas para energizarme. Bueno, pues arranca el día de ese humor porque se despierta junto a esta hermosura argentina que tiene de novia. Con razón, la verdad que los argentinos se creen los mejores. Estoy empezando a darle la razón. No, la muchacha definitivamente que es una hermosura, pero Pollato, eso es fácil. Te vas para Argentina, te buscas una novia. No quiero correr el riesgo. Capaz que me encuentre una mujer que se parezca al guionista. Oh. Eso no estaría bueno. ¿Tú crees que el guionista no debe ser argentino? Porque hoy... No, eso no es bueno. No. Mejor la escondes y nunca la sacas a pasear. Anyway, no puedo creer cómo le hacen perder el tiempo a la gente. Bueno, la gente está agradecida que le estoy hablando además, de esto. Además, yo que Balvin, simplemente estoy diciendo que me cuidaría de ella. Bueno, en eso te tengo que dar la razón porque, o sea, con ese salto del tigre tienen que tener cuidado donde cae, porque si cae un poquito... Pollato, no, mírala aquí cantando y bailando música de Sebastián Yatra. Ay, por eso tiene, por Dios, como si canta de Sebastián Yatra, de Pavarotti, de quien canta, como si es muda, pero salte, salte, che. Pero bueno, después de hacer esta investigación tan profunda, me di cuenta que J Balvin no tiene ni una foto de esta mujer tan guapa con él en las redes. Bueno, es verdad, pero vamos a preguntarle a ellos, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué Balvin no pone una foto de su novia en sus redes sociales? Muy mal, Balvin, déjenos saber ahora mismo en los comentarios. Y los esperamos aquí mismo, ¿dónde más? En la música, y bueno, enseña el pezón. ¡Pollato! El de Maluma que dijiste. Are you crazy? El que dijiste de Maluma que ibas a enseñar. Por Dios, que... ¡Qué mal pensado! Música.